mis estrellas, soy Claudio y os traigo una súper deliciosa y golosísima receta. Nada más y nada menos que unos deliciosos buñuelos de Oreo. Vamos, es que me vais a odiar o me vais a amar, porque es tan deliciosa que no vais a poder comeros solo una, sino que vais a quereros comerlas todas, toditas, todas. Una cosa. Esta receta, bueno, os preguntaréis, bueno, ¿de dónde salió? Me parece que la he visto por ahí. Pues sí, me he inspirado. He visto muchos vídeos de canales americanos y salen las famosas galletas Oreo fritas. Y yo dije, uff, se ve tan bueno que lo tengo que probar. Y bueno, como en mi blog yo tengo una receta que es tortitas de plátano fritas con queso, y yo dije, bueno, pues mira, le quito el plátano, le quito el queso y vamos a preparar esta mezcla y vamos a rebozar las galletas Oreo. Y bueno, y salieron una especie de buñuelos que a mí la verdad me encantan y me fascinan. Entonces, si queréis la receta de estas tortitas, os la voy a dejar abajo en la caja de información. Allí siempre, en todos mis vídeos, siempre suelo dejar información de cosas interesantes que van y enlazan directamente a mi blog, ¿eh? Para que le deis un vistazo. Y bueno, sin mucho más preámbulos, vámonos con la receta. Vamos a preparar la mezcla y vamos a hacerlo batiendo primero el huevo y la leche. Lo voy a batir con un batidor manual, lo podéis hacer con cualquier batidor de esos que tengáis por ahí en casita. Añado el azúcar, remuevo bien hasta que se integre y luego poco a poco voy añadiendo lo que es la harina de trigo. La añado toda por completo, que no se quede nada, nadita, nada. Ah, tiene que quedar así de cremosita, espesita, y ahora vamos a la parte más divertida, que es a rebozar las Oreo. Las rebozamos, nos ayudamos con una cucharita, pero me parece a mí que yo como que me voy a ayudar con el dedito y la cucharita. Total, estoy en mi casa y tengo las manos muy, muy, muy limpitas. Es importante que vigilemos la temperatura del aceite, porque si está muy caliente, se van a freír por fuera muy pronto, se pueden quemar y van a quedar un poco crudas por dentro. Y si está demasiado fría, pues bueno, se va a llenar mucho de aceite y entonces no es la idea, no es el plan. Voy terminando de hacer el resto de las galletas y a medida que vayan estando doraditas, yo las voy colocando sobre papel absorbente para, bueno, para eso, pues, para que absorba el exceso de aceite. Uy, mira qué pinta tiene. Ñam, ñam. Bueno, yo voy graduando un poco lo que dije, la temperatura del aceite, porque a medida que vamos friendo, pues es inevitable que se llene, que suba la temperatura, pues. Bueno, me voy a quedar aquí haciendo el resto de las galletas y nos vamos a ver en un ratito. ¡Listo! Mira qué pinta más buena tiene. A ver, yo es que no me puedo aguantar y me voy a probar una. ¡Qué buena está! Os lo prometo, os va a gustar mucho, mucho, mucho. De rechupete. ¿Visteis, estrellas? Súper fácil, ¿a que sí? Y a que tienen buena pinta, creerme, están de rechupete. Si no, pregúntenselo a mi hermana que se las comió casi que todas, un montón. Yo decía, uy, ¿no me vas a dejar? Patria sabe que te quiero mucho. Ella es mi principal catadora y es la persona que me está ayudando a editar los vídeos, así que un beso, hermanita, que te adoro. Bueno, mis estrellas, sin mucho más preámbulo, yo me despido. No te olvides a darle ese dedito de me gusta y ayúdame a compartirlo por vuestras redes sociales, que eso me va a motivar a seguir haciendo nuevas e interesantes recetas. Y si me quieres sugerir alguna, pues déjamela abajo, que yo me leo en los comentarios y seguro que esto me va a servir de inspiración. Ya sabéis que yo soy golosa y me gusta probarlo todo. Aquí os dejo mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Y hasta otra.